¿Me escuchan ahora? Félix. Ok, creo que hay un problema con el micrófono. Listo, gracias por evitarme. Bueno, en resumen les había comentado, aunque no se escuchaba, pero lo repito de forma más breve, es que vamos a empezar en el estudio de análisis matricial, vamos a empezar a estudiar el concepto de norma. La norma no es otra cosa que una forma de medir distancias entre vectores o entre matrices. Y pues esto lo queremos saber para saber si, por ejemplo, un vector aproxima a otro o si una matriz aproxima a otra. Al final de cuentas, la aproximación es una noción de cercanía. Así que necesitamos saber cómo y cuándo dos vectores o dos matrices son cercanas. Entonces, vamos a empezar con las normas vectoriales y en la definición. Pues, y vamos a decir que una norma vectorial en RN, aunque de hecho hay normas, prácticamente una gran cantidad de espacios, pero en particular nos interesa en RN, y una norma vectorial en RN va a ser una función F que va de RN a R, que cumple las siguientes propiedades. Bien, la primera propiedad es que la función es una función no negativa. Eso quiere decir que para todos los valores o para todos los vectores x en Rn, la función es mayor o igual que cero. Y le hacemos un agregado más, que es que la función va a ser exactamente igual a cero si y solo si x es igual a cero. Por lo tanto, si x es igual a cero, la función f de x va a valer cero y ese es el único valor para el cual se va a cumplir. Para todos los demás, entonces, para todo x distinto de cero, este f de x debe de ser estrictamente mayor que cero. Esa es la primera propiedad que cumple la función. La segunda es que la función debe de ser subaditiva. Eso significa que al hacer la suma de dos vectores en Rn y evaluarlos en la función, el resultado debe de dar necesariamente más pequeño que la suma de f evaluado en los dos vectores en Rn. Esta también recibe el nombre de desigualdad triangular. Y la tercera propiedad que tiene que cumplir es que si nosotros multiplicamos un vector por cualquier escalar alfa, esto va a ser exactamente igual al valor absoluto de alfa por f evaluado en el vector x. Entonces esto sería para todo x que pertenece a Rn y para todo alfa que pertenece a los reales. A esto se le conoce como propiedad o sí, como la propiedad de homogeneidad. Homogeneidad. A la segunda, como decir, igualdad triangular. Y a la otra es como de positividad. La función es positiva, excepto en x igual 0. Entonces, cualquier función que cumpla estas tres propiedades pasa a llamarse automáticamente norma. Y pues, en términos de la notación, lo común al trabajar con normas no es utilizar una notación de función, sino una notación de doble barra, como un estilo de valor absoluto, pero con dos barras. Entonces, si f es una norma en Rn, la denotamos como f de x va a pasar a representarse como doble barra x doble barra. Y pues todas las normas las vamos a representar así. Pero eso les dejo una pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre diferentes normas? Y pues
lo típico es diferenciarlas a través de un subíndice. O sea, cuando nosotros trabajemos diferentes normas, lo que va a haber es un subíndice diferente aquí. Y cada subíndice pues, nos va a indicar más o menos qué tipo de norma es la que estamos utilizando. ¿Qué? Entonces, un ejemplo de norma, de hecho es un grupo de normas, o sea, un conjunto de normas, dependiendo en sí del valor que le demos, son las normas P, que de hecho son las únicas normas vectoriales que vamos a trabajar, normas P. Estas normas P están definidas como lo siguiente. La norma P del vector X va a ser la suma de cada una de las de los valores absolutos de cada una de las componentes de X elevadas a la P y toda esa suma va a estar elevado a la 1 sobre P. Y para que esto tenga el sentido que nos interesa, pues vamos a pedir que P sea mayor o igual que 1. Entonces, y en esencia, esto define una norma, cosa que en teoría habría que demostrarse, pero eso podría escapar un poquito los objetivos de la clase, al menos esta de aquí, porque es un poco complicadita. De hecho, necesitamos unas cosas que ya les voy a mencionar más adelante para comprobar que esto en realidad es una norma. Pero pues sí lo es. Y como casos particulares, para P igual 1, tenemos la norma 1. Y pues la norma 1 de un vector X en Rn sería simplemente sustituir P igual 1 aquí. O sea que quedaría la suma de los valores absolutos de los elementos del vector X elevados a la 1 porque P es igual 1. Y toda esta suma debería de ir elevado a la 1 sobre P. Pero como P es igual a 1, sigue quedando exponente 1. Así que es solamente la suma. La norma 1 de un vector es la suma de los valores absolutos de cada una de sus componentes o entradas. Ahora bien, la más famosa es la norma 2, también llamada norma euclídea. Esta norma nos dice que sería igual a sustituir P igual 2 acá arriba. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de el valor absoluto de X1 al cuadrado más el valor absoluto de X2 al cuadrado más el valor absoluto de Xn al cuadrado. Técnicamente aquí, como van al cuadrado, podríamos quitar los valores absolutos. Estamos trabajando en Rn y pues se obtiene algo que es bastante común. Que es en esencia la longitud de un vector en Rn, tal como lo aprendimos a sacar o a generalizar a partir de vectores de en R2 y en R3. Esta es la longitud de un vector en Rn. Pero pues, en términos de normas, sería la norma 2. Sin embargo, una mención importante que hacer es que la razón por la cual definimos las normas P con valores absolutos todo el tiempo, aparte de la cuestión de los negativos para cuando el P no sea par, resulta que la misma fórmula se aplica si nosotros queremos definir normas en CN, es decir, vectores con entradas complejas. La única diferencia es que estas barras ya no representan un valor absoluto, sino que un módulo complejo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual lo definimos así, porque así ustedes van a poder utilizar o recordar la misma fórmula, tanto para reales como para complejos. Bien, y hay una norma más, aunque podemos incluir realmente cualquier valor aquí, incluso valores, ¿cómo se llama? No enteros, podríamos colocarlos, no habría ningún problema en ello. Pero pues, lo típico son valores enteros de P y además este otro, P igual infinito,
Esto representa la norma infinito. Es bastante utilizada por su simpleza. La norma infinito de un vector x es simplemente el máximo de los x y en valor absoluto, donde la y está entre 1 y n. O sea que la norma infinito de un vector es simplemente el máximo de las entradas de x en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, estas son las principales normas que nos interesa revisar para vectores. Y pues un comentario adicional es que podrían recordar ustedes que en la clase, por ejemplo, de vectores llamaban vector unitario o un vector cuya distancia era igual a 1. Pues aquí podemos generalizarlo un poquito. En Rn decimos que U es un vector unitario con respecto a esta norma, porque ahora como técnicamente esa noción de unitario es como que mida uno, por decirlo así, pero como ahora estamos trabajando diferentes tipos de medidas, es decir, diferentes normas, pues hay que especificar con respecto a qué unidad de medida estamos diciendo que esto mide 1, por decirlo así. Entonces, decimos que un vector es unitario con respecto a esta norma si la norma de U con esa norma es igual a 1. Pueden, por ejemplo, ver que, o darse ejemplos, por decirlo así, que en la norma 1, tengan norma 1, pero en la norma infinito, tal vez no tenga norma infinito. Por poner un ejemplo rápido y fácil de verificar, en R2, si X es este vector de aquí, podemos verificar que la norma 1 de X es igual a 1, por otro lado, la norma infinito de X es igual a 1/2, y la norma 2 de X pues sería igual a, 1 sobre raíz de 2. Entonces, este vector que puse ahí es un vector unitario con respecto a X1, pero no es unitario con respecto a los otros dos. Entonces, es de tener en cuenta que cuando digamos que un vector es unitario, tengamos claro con respecto a qué norma. Bien, entonces, ahora vemos unas cuantas propiedades. Estas propiedades pues vienen disfrazadas de una serie de desigualdades que se cumplen en Rn y junto con otros conceptos. La primera propiedad que nos interesa destacar es la desigualdad de Hilder, o pues llamado típicamente desigualdad de Holder. Pero es Hilder porque en sí viene del alemán y es una O con diéresis, cuya pronunciación es más como una U, pero tampoco tan cerrada. Pero bien, esta desigualdad de Holder, vamos a decirle para simplificar, dice que el valor absoluto del producto interno de dos vectores en Rn siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas de X y de Y, X en la norma P, Y en la norma Q, donde 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1. Entonces, esta es la desigualdad de Holder. Este producto interno en valor absoluto es menor o igual que este producto de normas. Se ve que son diferentes tipos de normas, porque esta es norma P, esta es norma Q, pero están relacionadas a través de esta relación de aquí. Y pues, obviamente, esta desigualdad se cumple para todo X y Y en Rn. Un caso particular de esta desigualdad es la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
Y se dice que es un caso particular porque es la misma desigualdad de arriba, pero con P y Q iguales. Y eso solo puede ocurrir cuando P y Q son iguales a 2. Ahora, si se preguntan por qué esto tiene nombre a pesar de ser un caso particular de lo de arriba, pues la cuestión es que esta surgió primero, ¿no? Entonces surgió primero esta y luego la de arriba. Ahora, otras desigualdades interesantes que se pueden encontrar a partir de normas requieren de una definición previa. Y pues vamos a establecerla aquí. Esta definición es sobre normas equivalentes. Entonces, vamos a establecer cuándo dos normas son equivalentes en sí. Entonces, tenemos que si tenemos esta norma, la vamos a llamar norma alfa, y esta otra norma beta, si estos son normas en RN, le dice que son equivalentes si existen un par de constantes C1 y C2, si existen constantes C1 y C2 que cumplen esto. Tales que C1 por la norma alfa de X sea menor o igual que la norma beta de X y esto sea menor o igual que C2 por la norma alfa de X. O sea, es como que la norma beta yo la puedo acotar utilizando la norma alfa y ciertas constantes. Y obviamente esto tiene que cumplirse para todo X que pertenece a RN. Ahora, ¿qué situación hay con estas normas equivalentes? Bueno, tenemos un resultado aquí, vamos a llamar una proposición, que no vamos a demostrar, pero que sí es verdadera, y es que todas las normas en RN son equivalentes. Todas las normas son equivalentes. Esto se debe a que RN es un espacio finito dimensional. En espacios infinito dimensionales, esto no ocurre. Podemos encontrar normas que no son equivalentes entre sí. ¿Okay? Entonces, eso como comentario, los detalles en teoría deberían de verse en clases más avanzadas, tal vez en espacios normados para los de ingeniería, o podría ser tal vez no estoy seguro si en teoría de distribuciones podrían llegar a trabajar con normas, pero bueno, el caso es que lo que nos interesa aquí es que en RN, que es el espacio que nos interesa trabajar, todas las normas son equivalentes. Pero sería aún más interesante ver quiénes serían estas constantes. ¿Se pueden encontrar? ¿No se pueden encontrar? Pues en teoría dependería de quiénes son las normas a tratar. Pero tenemos los siguientes ejemplos. Ya sabemos que todas las normas en RN son equivalentes. Entonces, tomemos un X en RN. Entonces, la razón por la que son equivalentes están en estas desigualdades que están aquí en este ejemplo, pero que en realidad, pues, son propiedades también que se cumplen. Tenemos que la norma 2 del vector X siempre va a ser menor o igual que la norma 1, cosa que es interesante probar. Y al mismo tiempo,
esa norma 1 es menor o igual que raíz de n por la norma 2 de x. Esa es un primer par de desigualdades interesantes de probar. Segundo, la norma infinito también es menor que la norma 1. Perdón, pero aquí puse el 1 adentro, era fuera. Y resulta que la norma 1 es menor o igual que n veces la norma infinito. Esta de aquí es la más sencilla de probar. Pero permítanme, aquí es raíz de n también. ¿Sí? Bueno, de hecho sí, solo que estaba mezclando las fórmulas. Esta es la más sencilla de probar, pero hay otra que es muy parecida, y es que la norma infinito es menor o igual que la norma 2, y la norma 2 es menor o igual que raíz de n, la norma infinito. Esta también es más o menos sencilla de probar, pero... Bueno, de hecho, esta última se podría probar directamente de las dos anteriores. Jugando con ella se puede comprobar, pero de forma directa también está sencilla de comprobar la tercera, pero no más sencilla que la segunda. La primera es la que más trabajo podría llevar a comprobar, pero se puede. Entonces los animo a que lo puedan intentar. Y al momento de pues, repasar este contenido. Ahora, ven que hay una propiedad interesante con respecto a la norma 2 y las matrices ortogonales. Entonces, la propiedad es esta. Una transformación ortogonal preserva la norma. Ok, ahora vamos a ponerlo en de una forma más tangible. Ustedes pueden recordar perfectamente que del último parcial de vectores, nosotros tenemos que todas las matrices pueden tratarse como una transformación lineal. Entonces, resulta que cuando esa matriz que define una transformación es una matriz ortogonal, la norma se preserva. ¿Y a qué nos referimos con preserva? Bueno, ahorita lo hacemos y lo demostramos. Entonces, sea Q, que pertenece a R de N por N, y ortogonal, y sea X, que pertenece a RN. Entonces, resulta que la norma de Q por X, que es aplicarle la transformación lineal al vector X, la norma 2, incluso voy a elevarla al cuadrado porque al final de cuentas, esto lo único que va a generar es que yo voy a quitarme la raíz cuadrada, pero después la puedo poner sin ningún problema. Pero de momento voy a trabajarlo al cuadrado. Esto resulta que, bueno, creo que olvidé escribirlo aquí arriba, pero podría ser algo también de deducción natural también. Resulta que lo que está dentro de paréntesis, perdón, dentro de la raíz cuadrada, se puede escribir como X transpuesta por X. El mismo resultado. Entonces, esta última forma de la norma 2 es la que vamos a utilizar aquí. Porque entonces aquí esto sería igual, quitando la raíz cuadrada, sería entonces Q por X transpuesta Q por X. Y esto pues sería igual a X transpuesta Q por X.
Ahora, como Q es una matriz ortogonal, significa que al multiplicarla por su transpuesta me queda la identidad. Y pues al multiplicar por la identidad, el producto queda ya como si no estuviera. Y esto de aquí, ¿qué resulta ser igual? Pues a la norma 2 del vector X. Y esto nos referimos con qué preserva la norma. Es que yo tengo un vector X. Ese vector tiene su norma 2. Pero resulta que si yo le aplico una transformación ortogonal, es decir, la multiplico por el vector por una matriz ortogonal, la norma va a quedar igual. Por cierto, aquí falta un cuadrado porque aquí falta la raíz. Entonces, como la norma es una función positiva, yo puedo tomar raíz cuadrada en los dos lados y la igualdad se mantiene. Entonces tengo que la norma 2 de Qx va a ser igual a la norma 2 de X. Y esto significa que preserve la norma. Que al aplicarle una transformación, la norma sea la misma. ¿Okay? Entonces tenemos esa propiedad respecto a las transformaciones ortogonales. Bien, entonces prácticamente esto es... Ah, no, nos falta una cosita más. Casi se me olvida. Bueno, dos cositas más. Primero, de la clase de análisis numérico, nosotros podemos recordar dos nociones de comprobación de error. Uno era el error absoluto y el otro era el error relativo. Seguramente en esa clase también han de haber revisado error absoluto y relativo para vectores. Sin embargo, pues esto sería entonces un pequeño repaso. Entonces, error absoluto y relativo. En RN. Entonces, sea X, o suponga mejor, suponga que X barrito o gorrito, vamos a ponerle así, X gorrito en RN, es una aproximación de X en RN. Entonces, dada una norma, por cierto, vean que cuando nos referimos a norma, en lugar de usar la función f de arriba, colocamos la norma y un punto en medio, indicando que en ese punto pues, puede ir cualquier cosa. Entonces, dada una norma, decimos que esta cantidad es el error relativo, perdón, el error absoluto en el vector este, en X gorrito. O sea que si este vector es una aproximación de este otro, la norma de la resta entre los dos va a ser llamado el error absoluto que hay al utilizar esto como aproximación. Entonces es el error absoluto en X gorrito. De forma similar vamos a definir entonces un error relativo ahora. Entonces lo importante aquí es, si X es distinto de cero, entonces decimos que esta cantidad es el error relativo en X gorrito. Y pues aquí nosotros podemos utilizar cualquier norma. Podemos utilizar cualquiera, la norma 1, la norma 2, la norma infinito, cualquier norma P. Lo típico aquí es utilizar la norma infinito.
Pero, les repito, puede usarse cualquiera. Probablemente, de hecho, en la clase de análisis numérico, según recuerdo, se utiliza este tipo de errores utilizando como definición la norma infinita de un solo. Pero podemos usar cualquiera. ¿Bien? Ok. Ahora, la meta del curso es llegar a revisar en algún momento métodos iterativos. Entonces, recuerden de análisis numérico que cuando nosotros teníamos un método iterativo, lo que buscábamos es que buscábamos desarrollar un algoritmo o un método que fuese generando una sucesión de aproximaciones que convergieran al valor que estaban buscando. Entonces, ahora necesitamos definir entonces qué sería esa noción de convergencia para vectores en RN. Entonces, vamos a revisarlo rapidito, igual que antes. Aquí. Convergencia en RN. Entonces decimos que una sucesión X supra K de vectores en RN converge a X si lo que ocurre es esto: el límite cuando K tiende a infinito de la norma de XK menos X es igual a cero. Entonces observe que lo que estamos haciendo es tomando la noción de límite de números reales, porque la norma, recuerde que es una función de Rn a R, así que la norma es un número real, así que estamos tomando este límite de números reales y para que converja ese límite tiene que ser cero. Prácticamente lo que estamos construyendo aquí es una expresión que podríamos llamar A sub K. Y pues lo que queremos que es que el límite de A sub K cuando K tiende a infinito sea cero. Pero ese A sub K se calcula a través de una norma de una diferencia de vectores en RN. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que como todas las normas son equivalentes, podemos usar cualquier norma. Bueno, aquí para no pecar de mentira, vamos a decir, son equivalentes en RN. Podemos utilizar cualquier norma para este cálculo. Entonces aquí la perspicacia para ver si un método converge o no es saber elegir cuál es la norma con la cual converge. Y bueno, no saber con cuál es la que converge porque con todas va a converger lo que estamos diciendo aquí, pero lo que podemos llamar un buen truco para demostrar que un algoritmo converge cuando utiliza vectores en RN es elegir la norma adecuada. Y si vamos a utilizar una norma P, por ejemplo, que son las que vimos, puedes elegir el P adecuado para que la demostración de la convergencia sea lo más sencilla posible. Bien, y pues esto termina prácticamente la sección 2.2 que corresponde a normas vectoriales. Y vamos a comenzar la sección 2.3, que es la de normas matriciales. Normas matriciales. Y pues resulta que con respecto a la definición, las normas matriciales cumplen
o la definición de una norma matricial es prácticamente la misma que una norma vectorial. Y es porque, en realidad, tanto Rn como el espacio de matrices Rm por n, en general, son ambos espacios vectoriales a los cuales se les puede dar una norma. Y pues el concepto de norma en sí es general para un espacio vectorial. Uno le puede otorgar a una norma a cualquier espacio vectorial, de hecho. Obviamente hay unas cuantas normas que no tienen mucho sentido, o que se puede hacer poco con ellas, pero la cuestión es que hay una definición general que engloba tanto normas matriciales como normas vectoriales, por eso es que van a ser tan parecidas. Como nuestro objetivo no es hacer un estudio exhaustivo de la definición de norma, entonces vamos a simplemente dividirlas en dos partes: normas vectoriales y normas matriciales. Ok. Pero la noción en sí es la misma. El objetivo de definir normas matriciales es ver cuándo dos matrices están cerca. Entonces, una norma matricial es una función que vamos a llamar f, que va a ir de rm por n a r. Que cumple las siguientes propiedades. La primera es la misma de antes, es la positividad, y es que f de A va a ser mayor o igual que cero para todo A que pertenece a Rm por N. Y agregadamente, F de A va a ser igual a cero si y solo si A es igual a la matriz nula de M por N. La positividad de I. Teníamos la subaditividad o la desigualdad del triangular. La norma de una suma de matrices siempre va a ser menor o igual que la suma de las normas de las matrices. Y por último, tenemos que la homogeneidad, que tenemos la norma de una matriz multiplicada por un escalar, pues esto va a ser exactamente igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma de la matriz. Entonces, esa es la definición de norma. Y la notación, pues, es la misma. Notación es f de A. Usamos también una doble barra. Ahora, ¿cómo diferenciar una norma matricial de una norma vectorial? Pues la realidad es que visualmente no hace falta poner una diferencia porque tenemos que llevar el contexto de qué es el objeto que estamos evaluando en norma. Entonces, tener presente el tamaño, la dimensión del objeto al que estamos calculando una norma nos puede ayudar a saber si es una norma matricial o una norma vectorial. Por eso no hay una diferencia visual entre las normas de entre una y otra. ¿Ok? Entonces ahora llega el momento de que les muestre unas cuantas normas para matrices. Y aquí sí vamos a tener más de una norma que no es como las normas P de antes. Para empezar, tenemos la norma de Frobenius, una de las principales normas en álgebra lineal numérica. La norma de Frobenius dice que la norma de una matriz A es igual a la raíz cuadrada de
la suma en i y j, o sea, una doble sumatoria en realidad, desde 1 hasta n, aunque como esta matriz es de m por n, vamos a tener que ser explícita la doble sumatoria. Entonces, para i, desde 1 hasta m, y la sumatoria desde j igual 1 hasta n, del módulo de, o del valor absoluto de a sub i j al cuadrado. Es parecido a la norma 2 de vectores, pero en este caso con toda la matriz. Y se llama norma de Frobenius. ¿Qué? Entonces es recorrer todas y cada una de las entradas de la matriz, ponerlas en valor absoluto, elevarlo al cuadrado, sumarlo todo y al final tomar raíz cuadrada. Y la notación de la norma de Frobenius es colocarle un subíndice de una f aquí. ¿Qué? Otras normas que nos interesan son las normas P, de nuevo. Solo que aquí la norma P va a ser un poco diferente. No va a ser como esto de una sumatoria y elevado a la 1 sobre P. No. La forma de que vamos a definir la norma P de matrices es el supremo para los X distintos de 0 de la norma vectorial de A por X, norma P, dividido entre la norma P del vector X. Entonces, fíjese bien, varias cosas han pasado aquí en un solo momento. Primero, esta es una norma matricial. Estas dos son normas vectoriales porque A por X se convierte en un vector. Y bueno, también tenemos la norma P del vector X acá abajo. Ahora, otro detalle que también está ocurriendo aquí. Esta de arriba es la norma P en RM. Y esta de abajo es la norma P en RN. Cuidado. Aunque visualmente sea lo mismo, solo conceptualmente fíjense que son diferentes, pero más que todo en el análisis de esto. Y segundo, aquí tenemos otra cuestión más que es supremo, que es esto. Técnicamente no estamos obligados a todavía manejar qué es supremo, sin embargo yo se los presento así porque sería también recomendable que lo fuesen estudiando, entonces yo les recomiendo que lo investiguen un poco más a fondo, pero para darles una introducción rápida, el supremo es como un máximo, pero no sabemos si realmente se alcanza. Para darles un ejemplo súper sencillo que les sirva de introducción, imagínense que usted tiene el intervalo, o que X está en el intervalo de 0 a 1. Entonces, el supremo de X, o el supremo de los X aquí, es 1. Porque el máximo sería 1, pero en realidad no lo alcanza. Es decir, X no toma el valor de 1, pero es el valor que es más grande que todos, y, bueno, dicho en palabras concretas, es el valor más pequeño que es más grande que todos los X que están aquí. Entonces, le digo, para que le sirva de introducción, porque eso ahí requiere un poquito más de estudio. Ahora, resulta que tenemos la ventaja de que estamos trabajando con espacios de dimensión finita y pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que este supremo puede ser igual a otra cuestión, que en este momento lo vamos a hacer. ¿Qué? Entonces resulta que esto de aquí no deja de ser un número real positivo. Entonces técnicamente puede ingresar en la norma de arriba. O sea, mi plan es hacer esto. ¿Okay? Lo de afuera es un número real. Por lo tanto, puede ingresar a la norma porque esto es un número positivo. No hace falta que le pusiera valor absoluto. Esa es la propiedad de homogeneidad. Entonces, lo voy a colocar, como es un número real, lo puedo colocar en cualquier parte y lo voy a colocar justamente aquí.
Piense que como x es distinto de 0, entonces esto de aquí resulta ser un vector unitario en la norma P. Fíjense bien, la norma P de esto este número de abajo puede salir de la norma porque es positivo. Y lo que nos queda dentro de la norma es esto. Ah, pero estas dos son la misma cantidad, pero una multiplicando y otra dividiendo, así que es igual a 1. Entonces, esto es un vector unitario en la norma P. Entonces, en realidad, este supremo de aquí lo podemos cambiar por los X que tengan norma P igual a 1. Y lo que me quedaría es el supremo de estas cantidades de aquí. Entonces, vea, lo que hice en lugar de hacer un cambio de variable en sí, cambié la condición. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y este es solo a manera de comentario porque no están obligados a saberlo a menos que hayan cursado curso de topología. Pero pues esto de aquí es un conjunto compacto. Y el supremo sobre un compacto en un espacio finito dimensional siempre existe. Bueno, de hecho, el supremo calculado sobre un compacto siempre existe. Entonces, o sea, está en el conjunto y siempre existe. Por lo tanto, esto se puede escribir como el máximo para los X que sean vectores unitarios en la norma P de esta cantidad. Visto de esta forma, la norma P no es otra cosa que, o mejor dicho, visto de esta forma, la norma P de una matriz es algún valor, específicamente el más grande de todos los que pueden salir de esta forma, donde los X tienen norma 1. Pues bueno, tenemos esas las normas P. Y hay otra norma más que podemos definir aquí, la cual vamos a hacerles comentarios mañana. Ya tenemos el tiempo encima, pero tenemos otra norma P. Perdón, otra norma específica. Aquí le vamos a llamar norma del máximo. Esta norma del máximo es tal que la norma de A, la norma del máximo la vamos a representar como un triangulito aquí. Es simplemente el máximo del módulo de los A sub IJ para I y J que varían entre 1 y N. Bueno, como son distintos, técnicamente es I variando entre 1 y M y J variando entre 1 y N. Esto también resulta ser una norma. Pero resulta que si nosotros hiciéramos la norma infinito aquí arriba, para la norma P, daría una cantidad diferente a esta de aquí. O sea, no sería la norma del máximo, no es una norma infinito para matrices. Así como la norma de Frobenius no es la norma 2 de matrices. Son diferentes. Vamos a trabajar un poquito más sobre las normas P para ver cómo sería cada una de las más conocidas. Vamos a trabajarlas mañana. Pero pues hoy creo que nos vamos a quedar definiendo un par de cosas más. Primero es la consistencia. Y la otra es la normas subordinadas. Aunque, bueno, eso igual lo podemos hacer mañana. Porque igual mañana vamos a seguir trabajando con normas matriciales. Entonces, quedémonos por aquí por hoy con algunos ejemplos de normas de matrices. Entonces, bueno, vamos a quedarnos por aquí. No sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear antes de terminar. Bueno, entonces, seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde.